Durante el último tiempo realizamos Lac0 Alpha Beta, una sección donde revisamos aquellos títulos que aún están en una etapa de desarrollo. Algunos juegos ya han sido completados, pero muchos de ellos aún deben pulirse mucho más para ser catalogados como un producto completo. En esta oportunidad vamos a dar una rápida mirada a esos juegos y ver en qué etapa se encuentran. Desde el primer mes que lo analizamos, Everspace ha agregado varias mejoras. La primera es el añadido de dos nuevas naves. La primera es el Scout, que es una nave ligera y rápida, diseñada para atacar rápido y desaparecer del radar, pero es bastante débil para mantener un combate directo por mucho tiempo. Por otro lado está el Gunship, una nave con mucha resistencia y poder de fuego. Incluye una torreta automática. Sin embargo, a pesar de ser un poco más resistente que las otras naves, no tiene escudo, así que debemos gestionar bien nuestras reservas de nanobots. A causa de este agregado, muchos sistemas se han distribuido entre las tres naves. Lo mismo con las armas. Algunas solo pueden ser usadas por el Scout o por el Gunship. El Interceptor sigue siendo el más balanceado. Se ha agregado un selector de dificultad, y ahora los créditos se gastan de forma independiente entre las naves o se asignan nuevas habilidades al piloto. Ciertas mejoras nos otorgan la posibilidad de elegir un bono antes de empezar un nuevo intento. Por último, la voz del actor principal fue cambiada y se cambiaron ciertos colores de la interfaz, como el de los objetos, que ahora es azul. Pero esto no ha tenido una recepción muy favorable. Aún falta darle una funcionalidad a la cabina, la cual no muestra datos útiles, solo está ahí para la inmersión. El sucesor espiritual de Roll Cage suma y sigue. Aunque su avance no ha sido tan rápido, ciertas mejoras han sido bastante notorias. La primera es el cambio del menú principal, por uno nuevo, más atractivo y a la vez intuitivo. Ahora cada vehículo es más diferente entre sí, existiendo varios modelos y la posibilidad de personalizarlos cambiando algunos colores y también los neumáticos. Un par de mapas salieron de la fase de trabajo en progreso y se han agregado un par nuevos. Además, estos se han separado en grupos que corresponden a los planetas donde se efectúa la carrera. Aún así, siguen siendo pocas las pistas como para tener suficiente variedad. La jugabilidad se mantiene intacta, pero esta ya es bastante buena, así que no requiere muchos retoques, solo algún que otro balance con respecto a las armas. También se crearon modos de juego donde se explica mejor qué hacer y cada uno con sus respectivos mapas. Por el momento el único modo multijugador disponible es local, usando pantalla partida. El modo en línea es probable que tome mucho más tiempo. El desarrollo de este juego de plataformas se ha mantenido constante y muchas de las mejoras se han informado a quienes siguen de cerca este juego. Sin embargo, para quienes juegan luego de mucho tiempo y no están informados de los cambios, puede ser realmente confuso, ya que los cambios no son menores. Ahora hay una introducción más lineal que explica lo básico, pero no lo suficiente. Al entrar en la zona de combate, nuestro armamento es escaso y tampoco contamos con la interfaz de antes. Se han agregado un códex, un estado de misión y otras pantallas.
Sin embargo, ninguna de estas está disponible desde el principio. Debemos desbloquearla primero. Esta mecánica puede hacer el juego muy aburrido a ratos, hasta que descubrimos que ahora en vez de un mapa contamos con una especie de compás. Sin embargo, cuando lo usamos la animación parece más un escudo. Solo al leer el códex nos enteramos de que donde termina de girar el contorno de luz es donde debemos ir. El problema es que el códex debemos desbloquearlo primero y eso nos puede detener dando vueltas horas por el mismo sitio. Una vez que ya tenemos toda la interfaz, el juego se torna mejor, mucho más fluido. Nuestro soldado ahora puede correr y deslizarse. Pero todo eso y el uso de las armas consume energía, que recuperamos descansando unos segundos. Esto también previene que podamos destruir todos los muros para movernos a otra habitación, ya que toma mucho tiempo. Si bien la destrucción sigue presente, está más controlada. El nuevo y mejorado Unreal Tournament sigue perfilándose como uno de los mejores shooters estilo arena y desde que lo revisamos la primera vez ha crecido no solo con material propio, sino también con el trabajo de una comunidad dedicada. Ya están disponibles más mapas terminados con sus respectivas texturas y efectos. Entre ellos se encuentra el que es quizás uno de los mejores mapas multijugador de capturar la bandera de toda la historia. Se trata de Face, el cual sigue teniendo la misma estructura, pero en esta nueva versión se ve espectacular y se juega de forma idéntica a su versión clásica. Pero aún quedan algunos mapas en desarrollo. Además, aparte de los mapas oficiales, hay disponibles varios niveles realizados por la comunidad de modders, los cuales son bastante buenos en calidad y pasan sin problema por mapas oficiales. Para usarlos, solo debemos ir al cliente de Epic y seleccionarlo, muy similar al Workshop de Steam. Otros cambios se han dirigido a la interfaz, a entregar desafíos para que el modo de un jugador contra bot sea similar al de la versión original, y además de desbloquear nuevos objetos cosméticos. Ahora, al ver la tabla de puntajes o al iniciar un nuevo enfrentamiento, tendremos a disposición el plano del mapa, junto con las posiciones de los aliados y las armas disponibles. Pero dado lo rápido de la jugabilidad, no es mucho el uso que le daremos. El sucesor de Rad Rage ha estado un poco estancado. Si bien ha mejorado cosas básicas como el menú inicial y han suavizado un poco los gráficos con mejores efectos de post-procesado, al igual que Grip, sigue estando ausente el modo en línea, el cual es lo último y más difícil de agregar al juego. La jugabilidad se mantiene, pero ahora la curva de dificultad está mejor balanceada. Sin embargo, sigue siendo difícil conducir y preocuparse de luchar contra los enemigos, quienes no importa qué tan rápido los pasemos, igual nos alcanzarán y se colocarán a nuestro lado para atacarnos. Para aliviar un poco la congestión de vehículos y motos en el camino, ahora existen algunos caminos alternativos, que nos darán mayor ventaja y son una vía libre de obstáculos, aunque no son demasiado largos. Los objetivos de cada carrera son terminar entre los tres primeros, eliminar un número determinado de enemigos marcados y carrera contra reloj. Otros objetivos más complejos como realizar eliminaciones de una forma específica se han quitado por completo.
Si terminamos la carrera sin cumplir los objetivos, perdemos un poco de salud y no ganamos dinero. Solo morimos si perdemos toda la salud durante la carrera. Algunas adiciones son las de enemigos especiales, que nos darán mucha más salud, más dinero o más nitro, así como motoristas blindados, todos ellos indicados con su respectivo icono. Las armas se mantienen igual. Esta ha sido la actualización rápida. Pronto continuaremos revisando otros juegos en fase alfa o beta, como por ejemplo CrossCode, un interesante juego de rol que se inspira en los antiguos títulos de Super Nintendo, con una historia cargada de misterio y humor. Todo eso y más pueden leerlo en nuestra página oficial lacsero.net.